Hola, ¿qué tal, Masters de la Emulación? Bienvenidos a un nuevo tutorial aquí al canal. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy traemos ni más ni menos que una configuración que nos pidieron ahí algunos de nuestros amigos. Se trata ni más ni menos de cómo poder configurar un mando de Xbox para poder jugar el juego llamado Call of Duty Black Ops aquí de la plataforma Wii, y lo vamos a hacer tanto en el emulador Dolphin de Android como de PC. Antes de comenzar, les recuerdo que si tienen alguna otra configuración que necesiten de algún otro juego, déjenmelo en los comentarios, ahí poco a poco les voy a ir haciendo las configuraciones que me pidan. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar. Vámonos a la tuerquita acá arriba. Ya saben que ustedes ya deben de tener conectado su mando de Xbox, ya sea por Bluetooth o vía cable. Luego vámonos a Wii Input, Wii Remote 1, marcamos la casilla de Emulated Wii Remote y vamos a la tuerquita que aparece aquí en el lado derecho. También recuerden que el emulador que estamos utilizando de Android es aquel que se encuentra en la Play Store. Bien, en el apartado de Device vamos a seleccionar lo que es nuestro control. En este caso el mío se llama Android 1 Xbox Wireless Controller. Seleccionamos y ahora bajamos. No vamos a tocar nada de las otras configuraciones, nos vamos directamente a extensión y aquí vamos a seleccionar la que dice extensión Classic o Clásico. Lo seleccionamos, nos aparece lo que es la tuerquita aquí del lado derecho, vamos a darle clic y aquí es donde vamos a empezar a configurar nuestros botones de la siguiente manera. El botón A lo vamos a configurar como el botón B, el botón B como el A, el botón X como el botón Y, el botón Y como el X, el botón ZL como el botón LT, que es el de acá atrás. Ojo aquí, amigos, si se les configura así como en estos momentos me pasó a mí, que les pone Axis 17 más y Axis 23 más, van a tener que borrar un comando y solamente van a quedarse con el Axis 17 más. Para eso vámonos a los tres puntitos aquí enfrente y vamos aquí en este comando y lo borramos manualmente. Nada más nos quedamos con Axis 17 más, le damos OK y listo. En el ZR lo vamos a poner como RT, que viene siendo el botón de por acá atrás. Acá no se me configuró, vamos a hacerlo de nuevo e igual aparece ese comando. Lo único que vamos a hacer es quedarnos con lo que es Axis 18 más y nada más. Si no se les configura, ya saben, amigos, ustedes vienen aquí igual a los tres puntitos y pueden encontrar acá los comandos, aquí está el Axis 18 más o el Axis 17 más para ZL. Vamos a darle OK. Acá en menos lo configuramos como este botón de visualización, select, este como el botón de menú, el más como el botón de menú, perdón, el home como el botón de Xbox. Luego nos vamos al apartado del left stick, donde vamos a configurar lo que es nuestro joystick izquierdo. En up va a ser joystick izquierdo hacia arriba, down joystick izquierdo hacia abajo, y aquí no se configura bien, hay que hacerlo hasta que quede así como está. En left a la izquierda y en right a la derecha, ahí está. Debe de quedar en up axis 1 menos, down axis 1 más, left axis 0 menos, right axis 0 más. Luego vamos hacia abajo aquí donde dice right stick, donde vamos a configurar lo que es nuestro joystick derecho. En up va a ser joystick hacia arriba, down joystick hacia abajo, left joystick a la izquierda y right joystick a la derecha. Acá también debe de quedar así como lo estamos configurando. Aquí no se me configura bien, aquí en esta parte no se me configura bien, amigos. Ya saben que si no se les configura bien, acá no me deja poner más que full axis 11. Entonces lo que vamos a hacer es borrar este comando y vamos a ponerle axis 11 más. Vamos a buscarlo manualmente, debe de estar por acá. 11 más, axis 11 más, aquí está. Ok, que es este comando, axis 11 más. En caso de que ustedes no encuentren este comando, pues ya ustedes teclearán manualmente el comando. Ya en esta parte sería todo. Luego nos vamos a la parte de triggers, donde vamos a utilizar lo que es el botón L y R. En L, L, en R, R. Vienen siendo el botón este de la izquierda y R el de la derecha. Ahora vamos a L analog, donde vamos a configurarlo como el botón L3. En L analog, que viene siendo el joystick izquierdo hacia adentro, y R3 para R analog, que viene siendo el joystick derecho hacia adentro.
Luego vamos al apartado de D-pad, donde vamos a configurar lo que es nuestra cruceta aquí en el control. En up, cruceta hacia arriba, down, cruceta hacia abajo, left, cruceta a la izquierda, right, cruceta a la derecha. Con esto terminaríamos nuestra configuración aquí en el emulador Dolphin de Android. Ya podríamos disfrutar del juego, así que pues vámonos directamente ahora a configurar nuestro mando en el emulador de PC. Así que vámonos para Masters. Ya estamos aquí dentro del emulador Dolphin de PC. Es momento de empezar la configuración por acá. Vámonos rápido a la sección de mandos. Luego nos vamos a mando de Wii 1 y le damos clic aquí donde dice configurar. Acá lo primero que hay que hacer es darle al botón de actualizar y ya tener conectado nuestro mando de Xbox, ya sea por vía cable o por vía Bluetooth. En este caso yo lo voy a hacer por vía cable, ya que este control no me sirve el Bluetooth, entonces lo tengo que hacer por la vía cable. Y ahora vamos a seleccionarlo. Voy a seleccionar este que dice SDL0 Xbox One Controller. Ahora voy a borrar toda esta configuración que tengo, porque esto es de un juego anterior. Voy a borrar toda la configuración completa. Y lo siguiente sería ir al apartado de extensión, donde voy a elegir el que diga mando clásico. Vamos a darle ahí clic. Aquí nos vamos directamente a la pestañita de extensión. Acá no hay que configurar absolutamente nada. Aquí en esta parte vamos a empezar a configurar los botones de la siguiente manera: el A como el botón B, el B como el botón A, el X como el botón Y, el Y como el botón X, ZL como LT, ZR como RT, el menos como el botón de visualización, el más como el botón de menú, el home como el botón de Xbox, la cruceta. Acá donde dice cruceta direccional, vamos a usar lo que es nuestra cruceta en el mando: cruceta hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Aquí todo igual, amigos: arriba hacia arriba, abajo hacia abajo, izquierda a la izquierda, derecha a la derecha. En palanca izquierda igual, vamos a configurar lo que es nuestro joystick izquierdo, igual no hay ningún pierde: arriba hacia arriba, abajo hacia abajo, izquierda a la izquierda, derecha a la derecha. Aquí lo único que tienen que checar es que su joystick se mueva acá en este cuadrito. Miren, ahí ese puntero nos está indicando que ya se configuró bien. Luego nos vamos a lo que es la palanca derecha. Vamos a utilizar lo que es nuestro joystick derecho aquí también. En arriba hacia arriba, abajo hacia abajo, izquierda a la izquierda, derecha a la derecha. La verdad es que esta configuración es bastante sencilla. En gatillos, en L vamos a utilizar lo que es el botón L también acá en el mando, y R como R también en el mando. En L analógico vamos a utilizar L3, que viene siendo el joystick izquierdo hacia adentro. A ver, ahí debe de configurarse como Thumb L, y en R como Thumb R. Y con esto terminaríamos la configuración también aquí en el emulador Dolphin de PC. Vamos a ponerle nombre a nuestro perfil. Yo le puse Call of Duty POXB. Le vamos a dar aquí en guardar. Y ahora sí vamos a darle cerrar ventanas. Y como siempre, para terminar nuestro video tenemos que ir a probar estas configuraciones directamente en el juego. Así que vámonos al juego. Bien, amigos, ya estamos aquí dentro del juego. Ahora sí vamos a ver cómo funciona esto. Estamos en el modo zombie. Y acá disparamos con lo que es el botón RT. La mira la vamos a mover con lo que es el joystick derecho. Ok. Nosotros nos movemos con el joystick izquierdo. Y acá hay demasiados zombies por acá. Ay, Dios mío. Bueno, este es el modo zombie del juego. Corremos con lo que es el botón A. Con el botón B podemos agacharnos. Con el botón X podemos ver ahí cuántas granadas tenemos. Con el botón triángulo podemos golpear. Con el botón L vamos a poder... con el botón R, perdón, vamos a poder tirar las granadas. A ver, ahí está. Vamos a tirar otra granadita por ahí. A ver si funciona. Ok. Y pues creo que estas serían las configuraciones más importantes del juego, amigos. Recuerden que si necesitan saber cómo se utilizan todos los botones, únicamente le dan al botón de menú, y acá donde dice controles vamos a poder checar acá donde dice configuración de botones Romeo. Acá es donde se ven todos los botones, qué es lo que hacen: disparar arma, apuntar con la mira,
que viene siendo ZR, ZL, cambiar de posición, sprintar, lanzar letales, lanzar tácticas, recargar. Bueno, aquí pueden checar cada uno de los botones qué es lo que hace. Y con esto se terminaría el video, amigos. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Ya saben, si es así, déjenme su like, compartan, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos. ¡Ay! Por mi parte sería todo y fin del juego, amigos. Nos vemos en la próxima. Caray, no vi que me atacaron por atrás. En fin, vámonos, Masters. Cuídense.